Bienvenidos amantes del Freestyle una vez más aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy, Ricto vs Clap Psycho, octavo de final de las leyendas del Free Deluxe, volumen 1, dentro vídeo. Yo, me toca contra el Clap Psycho, yo hago un rap psycho, habla de fumar Tom Crowley. Y estoy de vuelta, esténse alerta, en modo leyenda, vengo en modo bestia. Lo siento, no estaba muerto ni de siesta, estaba saldando cuentas, saldando deudas. Está petado, ¿no? O sea, ya quisiera una FMS Chile llenar esto, ¿no? Pero aquí tengo pendiente cuentas, no te me cuenti tu cuenta, aquí soy como Quentin Tarantino, así que yo rompo cuencas, me quedaré sin cuerda, pero soy la voz de los 90. Tengo 30, pero rimaré hasta los 70, al estilo de Carres One, por eso tengo Technique Selecta, aquí los dos somos como Messi con Iniesta. Los primeros en las multisilábicas, algunos hacen solo music sin calidad, son solo groupies simpáticas. Y nosotros somos como Bruce Lee y Jackie Chan, haciendo kung fu, haciendo kung fu. Cuando yo rapeo y lo pasaba por Bluetooth, creo que me convierto en Mewtwo. Ninguno puede conmigo, yo rapeo de los tiempos de la Zulu Nation. Rapeo, bro, y no tengo techo. Algunos tienen menos disco que una Polystation. Yo rapeo y inflo el pecho, no tengo techo. Esto parece una Freestyle Station. Madre mía, tú, qué minuto del Ricto, qué locura. Groupies simpáticas, madre mía, locurón. No sabéis lo que es la Zulu Nation, ¿verdad? A ver, pregunta muy, muy, muy hip hop para la gente del chat. A ver si alguien me sorprende. ¿Sabéis lo que es la Zulu Nation? No me vale con un sí o un no. En caso de que lo sepáis, explicarlo al chat. A ver si es verdad. Zulu, 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 con Z. Bruce Lee, Jackie Chan, son una locura. No sabéis lo que es la Zulu Nation, ¿eh? No lo sabéis, ¿eh? No sé, pero suena a Crew. El Tito sí la sabe, ¿eh? Grupo internacional dedicado a la concienciación del hip hop, formado y encabezado por el pionero del hip hop África Bambara. Eso lo has buscado en Google, cabrón. En su momento, en el inicio, en el nacimiento del hip hop África Bambara, digamos que junto a varios cabecillas en un de gangs, de verdad, de gangsters, los juntó en un mismo movimiento para que dejaran de matarse y crearon la Zulu Nation, que fue un movimiento, digamos, integrado dentro del hip hop, con los valores del hip hop. Pues eso, que se hacía graffiti, que se hacía el tema de DJ, de breakdancer y todo el rollo. En verdad lo busco por Google, hombre, se nota un puñado. Pero sí, sí, es eso. De esto no os preocupéis porque hablaré más extensamente en mi libro que veréis próximamente publicado. Increíble. ¿Qué tiene que decir Clap Psycho? No he empezado y ya quieren que siga. Yo más que Jackie Chan soy Steven Seagal. Tengo un chivarrigal esperándome en la casa. Ya lo conocen, es viejo, más viejo mi whisky del closet. Conejos saltan en mi sueño, yo estoy detrás de él. Te dura cel, a vos no te dura ni la del ser ni la de la mente, pero mantente, parece que ya no es el que lo hacía bien en FMS. No va a ser ahí, pegaba gritos cuando él no debería, porque de vos tiene un hilito rapidito que si me gana están piti. El weón es tan maraco que se elige al City. Cuando ve que me elige al Newcastle, vengo improvisando en el desastre. Hay más de un contraste. Si no fuera por mí, nunca habría tenido piño. Si no fuera por la barba, sería yo un niño. Si no fuera por el Yoki, no te habría reconocido, amigo. No nos veíamos de hace tiempo. Y por cierto, por eso estoy contento. Pero la verdad es que nos topamos para los puros eventos. Así que déjame el minuto que la rimo completa y para afuera. Se me acaba el aire, el freestyler no se desespera porque es un rapero nato, le da una patada en la jeta, mata a Kratos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, un poquito basic, pero bueno. Vamos con el minuto de vuelta. El beat es de Churelio, ¿ok? Ay, el
beat es de Churelio. Para Chef Chelios, que viene subiendo como si le hubieran puesto helio. Si gana el rito es que la gente no tiene criterio. No queda invicto, no tengo remedio. Yo, para tomarlo en serio, somos un par de seniors. Yo tengo puras drogas de diseño. Soy el que va a romper el leño. Peña, el que te enseña, no te enseñan, te enseño. Espera, que le pongo empeño. Otros empeñan las joyas que les dejaba el trap. Yo quiero apoclarrito sin que tú veras si hay otro más. Luego vendrá el sexto, yo estilo apesto. Apuesto por ti, no por el resto. En mi puesto soy el mejor. En el tuyo lo haría, por supuesto que no. No quiero esto, quiero solo el micrófono. No quiero competir con mi amigo del City. Menos mal que se subió hoy día, no le dio bronquitis. ¿Qué pasó hoy día que estáis sano, mi hermano? ¿Qué pasó con la enfermedad que se pelearon? Yo no quería venir aquí a hacer mi arte, porque hoy día no me sentía bien y puedo contagiarte. No te quiero cagar la carrera. El club se desespera hasta que se lo enmera. Pero yo soy una pantera como Kluivert, preparado para tu declive. ¡Bien! Yeah. Súper aguado, ¿eh? El club psycho, bro. ¡Yeah, yeah! Espero que pase la tornamesa. En tu bomba ingresa esta bomba gruesa. Ha entrado antes, ¿no? Espero que pase la tornamesa. En tu bomba ingresa esta bomba gruesa. Pienso dejarte un portal en la cabeza. Después de esto se devuelve al portal la dehesa. ¿Ves cómo yo lo hago? Vienes de Newcastle, pero voy a tumbarte. Soy Ryu con guantes. Lo siento, yo soy el most wanted. Y con tanta fluidez puede que te desangres. Es el club psycho, yo soy más psycho que Mike Tyson mascando a Van Gogh. Así lo traigo, se cree hardcore. Y lo más psycho es cuando en su gran iPhone no hay saldo. Pero se lo carga, papá. Por eso tengo anécdotas que contar, que mostrar. Esta batalla es como Method Man con el maldito de Elon Musk o de Bill Gates. Tengo skills como Bigel, demasiado nivel que le desinhibe. Lo siento en lo lírico, tengo rap antisísmico. Son las mejores estructuras de Chile. Y me sale solo, deja que te raje, bobo, que te lance plomo. Voy a degollarte y sacarte el globo ocular, denme el globo de oro. Actúo siempre haciendo freestyle. Ah, hermano, lo del Ricto, bro. Mira, que llevarás a competir pila, pero es un, es un montón. Es un montón, bro. O sea, una rima, una sola rima de Ricto, una, ha sido de mayor calidad que los dos minutos de que clap. En el segundo round, dos minutos, montón. Cuatro cuartos, ¿ok? Montón, el beat es de Helio, como terminó Ricto, comienza Ricto y cierra clap. Dale, vaya. My DF es como bueno. Me molesta por la del City, anda con la Virgin. Tengo un skill que te impacta, no tengo bronquitis en mi garganta, pero a este la droga lo mato, acabó como el Dirty Bastard. Muchos raperos le temen. Yo no sé esa weá como freestyle lo sostiene. Simplemente me entretiene. Podría decir que es verdad, pero tiene puras respuestas preparadas para toda la Premier. Mentira, respondo. Descuida, te escondo en filas de escombro. Descuida, respondo. La de tres filas fue escrita y encima fue tongo. Una pena porque ha tenido que apoyarse otra vez en la misma multi que tiró de primeras, pero nada, no, es un montón, es un montón. La de tres filas fue escrita y encima fue tongo. Tranquilo que controlo. Vos también andate tranquilo si no te vaya a quedar solo. Hermanito, el club psycho te la hace corta. Boris, muy buen rapeando, pero nadie te soporta. Nadie me soporta. Soy la bomba, flow wise, sueno como en el No Gun. Lo siento, te tocó ser mi sombra, porque tú eres Rodman, pero en la época de Jordan. Pero en la época de Jordan soy la bomba, la verdad es que ven. Ricto es más God que Chile y Mex juntos estando retirado, ya te digo. Improvisando y te quemo a lo bonzo. Lo malo de ti, papi, es que te la voy a pegar como si fueran D. Johnson.
Soy la bomba con las notas. Oiga, lopa, nota que Ricto choca y no equivoca. Lo siento, pero este es Pocahontas. Y aquí yo me siento en Mortal Kombat. Siente el Mortal Kombat, tira pura rima redonda. Y mejor que la Army que le salga gorda. Porque la verdad es que ya no estoy fluyendo en bombo y caja. Y me daba mucha paja pasar de ronda. Homie, lo clavo. Hoy día soy el Rocky Marciano. Mis frases son redondas, me violó al psicólogo. Y este es el capítulo prohibido de Tony Soprano. Hey, vos no sabís quién soy. Yo me podría meter en tu mente como Freud, pero estoy a otro nivel y como soy psicólogo te tengo que dejar ahí creyendo tu propio prólogo. Es un psiquiatra, mi misil impacta. Rapeo y gritan, this is Sparta. Ve a ponerte la minifalda, que estás más loco que la Britney Calva. Madre mía. Cuidado que se va a caer al hoyo el Ricto, porque es terrible pollo. Como con el que le lubrico el hoyo, el weón no va directo al meollo. Querían que lo acariciara y me lo follo. Nada, es increíble. Es increíble. Lo de Ricto es una pasada, tío. Okay. Nada, clarísima, el Ricto. Ricto a mi derecha. Obvio. No sé, hermanos, si esto es una competencia de free, ¿qué coño apuntáis? Hay un mensaje para los jurados, ¿eh? Para la organización. Si es una competencia de leyendas en leyendas del free, ¿qué coño hacéis apuntando en una hojita, tío? Psycho a mi izquierda. ¡Familia! ¡A la cuenta de tres! Hostia. Espera. ¡A la cuenta de tres! Os voy a decir una cosa. Lo primero, este tío que ha votado al Club Psycho, sacarlo del jurado. Punto número uno, punto número dos. ¿Está agotado réplica? También, hermano. ¿Vosotros qué valoráis? O sea, ¿y qué estáis apuntando ahí? ¿Qué estáis apuntando en las hojas? Si ya es una fumada votar una réplica a un tío superoxidado contra un Ricto que una sola rima ha sido mejor que Club Psycho con una sola. Bro, ¿qué decir, hermano? Peinaos un rato, tío, por Dios. Por favor. Para eso no apuntéis nada. O sea, no apuntéis absolutamente nada en la hoja. En fin. Me quedo con lo de Ricto, que es una espectacularidad. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te van a poner la cara y no ver si te vídeos. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.